Buenas a todos, gente. Aquí queda de vuelta con Five Nights at Freddy's 2. Y como dije en el anterior vídeo de Neo and Shiny, en esta noche vamos a jugar Double the Trouble. A ver, esta noche no me tiene pinta de ser así muy complicada, pero son, aunque sean dos animatronics, están en nivel 20. Por cierto, ahí en el escritorio tenemos la estatua de Bonnie tocando la guitarra. No voy a dejar mucho tiempo para verla, en plan, hay dos animatronics en nivel 20. No puedo estar, digamos, perdiéndome... ahí hay uno. Perdiendo el tiempo mirando la maldita estatua. O figura, o lo que sea. ¡Aj! Creo que ya hay uno aquí al lado. Estoy escuchando pasos. Vale. Bueno. ¿Por qué mierda está Foxy en esta noche si tiene el cero? ¿Qué demonios? Bueno, aunque tenga el cero, no creo que salte. En plan, está en cero. ¡Mima! ¡Mima, mima, mima! ¡Pero qué suerte acabo de tener! ¡Me cago en la leche! En plan, es que no he muerto de milagro. En plan, o sea, cogí las cámaras mientras estaba Toy Bonnie ahí. ¿What the hell? Espera, ¿qué? Me acuerdo que el otro está aquí al lado. Uf. Se mueven demasiado deprisa a nivel 20. Pero bueno, la noche de las... de conseguir la tercera estrella. Otra vez tú. Creo que era más complicada, en plan, al tener 4 a nivel 20 en vez de 2. Por tanto, si pasé la de la tercera estrella, tengo que pasar esta. Pero bueno, nunca se sabe. Uy. Bueno, ya están empezando ahí a coordinarse. En plan, no me están dejando recargar la caja de música. Lo que sí también tengo que tener cuidado, porque Toy Bonnie te puede saltar sin que lo detectes tú en el coso de ventilación. Porque ya me pasó una vez en una noche. No me acuerdo en cuál ahora, pero están los fails. Entonces, a ver. El otro, vale, el otro no te salta sin antes aparecerte delante. Uy. Lo que sí me pasó una cosa muy rara la noche 6, ya había comentado. Que Chica me mató sin hacer la animación en plan esta, que me está haciendo la Bonnie, de lo de las luces y toda esa mierda. Fue a sacar las cámaras y me mató, pero bueno. No sé si eso fue un glitch o un pequeño bug, pero no creo. Por lo general los animatronics te suelen bajar la cámara cuando te van a atacar. A menos los que tienes que ponerte la máscara. En plan, los que te aparecen delante en la oficina. Uy, aquí está otra vez Toy Bonnie. Bueno, no le voy a prestar mucha atención a Foxy. En plan, voy a poner la linterna pues por repelerlo un poco. Está a nivel 0. Uff. De tanto que estoy hablando así de cosas random ahora, es que ni siquiera me estoy concentrando en cuándo tengo que ponerme la máscara y esas cosas. Lo hago ya mediante un alto reflejo. Pillé la práctica, la táctica de mirar luces, ponerte la máscara cuando bajas la cámara y toda esa mierda, pues la verdad es que me da un poquito igual. Bueno. Pura reacción en cadena, por así decirlo. Luces, cámara, caja de música, máscara. Luces, cámara, caja de música, máscara. Parece que acabo de hacer un trabalenguas un tanto estúpido. Porque me he confundido y no sé qué mierda he dicho. Vale, me va a atacar. Estoy escuchando los pasos. Sí, aquí está, vale. You have no power here. Es que madre de Dios. Es en plan... está todo muy quieto ahora. Vale, ya está otra vez ahí Bonnie. Es que es flipante la velocidad que se mueve en el nivel 20. Sí, a ver, es la dificultad máxima, digo. Mira yo, máxima. Holy, qué bien estoy. Pero arre Dios. Sigo pensando en la última noche custom, en la de todo 20. No sé qué mierda voy a hacer en esa noche. Pero bueno, yo supongo que el resto son pasables. A ver, que supongo que también será pasable la de todo 20, pero tienes que tener, o no sé si suerte, o una práctica que te cagas, o no tengo absolutamente ni idea. Pero esa mira, no sé, 6, me costó tantos intentos que me costó 10, creo. Entonces la noche 7 con todo, no, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, relativamente estas noches custom supongo que son más o menos así para ir un poco más relajados, en plan... A veces no están todos los animatronics, hay solo algunos activados, Toy Bonnie vete un poco a la mierda. Pero bueno, esta relativamente de momento está siendo fácil, en plan, vale, sí, solo hay dos animatronics. Y Foxy tocando un poco la moral, pero bueno. Son las 4 de la madrugada.
Lol, me acabo de fijar que ese peluche de ahí arriba de Toy Chica tienen una, un cupcake de la mano. What the hell. Estoy convencido de que puedo pasar esta noche tranquilamente de manera fácil, pero es que es pensar eso y seguro que me descuido y la palmo. Es que ahora mismo me está resultando un tanto fácil, por así decirlo. En plan, no sé, son las 4 de madrugada, todavía tengo 3 pilas de flashlight. No sé si soy yo que ya pillé mucha práctica o no sé, pero aún me acuerdo cuando jugué la noche 1, que casi muero y todo. No sabía cómo iban los controles y esas mierdas. Vale, fue a la flashlight y ya me saqué ya la segunda pila. Que se me acotó. Ya os conjugo más mal los verbos, las palabras y toda esa mierda, que parece que soy un analfabeto. Pero bueno, no tengo nada en contra de ellos. Y obviamente no lo soy. Pero me trabo muchísimo hablando. Sobre todo cuando estoy en tensión. Por eso a lo mejor si escucháis alguna cosa random, pues es obviamente sí, culpa mía y todo eso, pero uff. A ver, ya son las 5 de la madrugada. Solo nos queda una horita. O lo que equivale a un minuto y algo, si no me equivoco. Las noches de este juego son más cortas que las del 1, pero bueno, también es mejor porque hay un huevo de animatronics más. Eso está bien. Uf. Creo que me va a atacar ahora. Ya lo tengo así más o menos calculado. Reacción en cadena, no me gusta. Luego no me ataca. The fuck? Vale, tarda como unos 5 segundos. La caja de música, la caja de música. Dios. Qué mamón. Buah. Y era justo al final. Vale, bien. Otra noche pasaba. Pasaba, bien. Pasada. Double the trouble. Jesús. Bueno. No hemos pasado la primera, no está mal. Dios, nos van a despedir cada vez que hagamos un... una noche 7, me cago en todo. Odor, what? Bueno, en Coastal Night podemos observar ya que Double the Trouble tiene la estrellita. Y espero que os haya gustado este vídeo. En el siguiente haré Night of Misfits. Venga, hasta luego, gente.